Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Apolo, bienvenidos una vez más a una de más de mis reacciones. Estoy subiendo más reacciones. Antes comencé con bastantes, bueno, comencé con pocas, luego me dijeron que subiera bastante. Así podíamos ver más detallado en un día. Espero que les guste eso. Ya sabéis, todo lo que queráis decirme, dejármelo en los comentarios. Y si le dais me gusta, mejor. Y si se te suscribís también, porque eso me ayuda mucho. Si lo compartís más. Así que muchas gracias si hacéis todo eso, por todo el apoyo. Y ya sabéis, dejarme todo en los comentarios. Canal dedicado a análisis, análisis, críticas, opiniones, todo lo que ustedes queráis referente a la música. Me dejáis las recomendaciones en la cajita de comentarios, los links, lo que tengáis, me lo dejáis ahí. Yo lo agradecería siempre bastante, muchísimo, muchísimo. En este caso, vamos a escuchar un tema de Los Jaivas, obras de Violeta Parra. Es una de las obras de Violeta Parra que se llama El Gavilán. Así que vamos allá. Buen comienzo, y ahora este cambio como tétrico, así de suspenso. Cantan los instrumentos de aire en los jaivas. ¿Y este cambio? Está un poco distinto a los que hemos escuchado hasta ahora, pero si notaron que comenzaron haciendo unos ritmos en la guitarra y luego fueron cambiando, pero sin embargo los unen, ¿eh? No sé si se dieron cuenta, pero los mezclan. Y suena increíble, es que los Jaivas, es que obras de Violeta Parra y los Jaivas, increíble, ¿eh? A ver. Thank you.
A ver, ¿qué hacen aquí? El instrumento de aire.
Excelente, excelente, excelente obra musical que hemos escuchado de los Jaivas. Bueno, es de las obras de Violeta Parra, ya lo sabéis. Bueno, lo sabéis más que yo. Si te podéis decirme todo referente a Violeta Parra, podéis dejarlo en los comentarios, así yo aprendo más de su cultura. Y aquí yo pues luego lo enseño y la gente puede verla también en los comentarios. Todo está en los comentarios. Me encanta, se nota el trabajo artístico, se nota la experiencia al escuchar este tipo de obras. Una obra que dura 11 minutos 43 segundos y que es increíble porque comienza con una guitarra, con unos arpegios de guitarra acústica y luego mete percusión, instrumentos de aire, bajo, piano, todo esto. Y luego, o sea, como le da, crea como un ambiente, y luego suavidad, y luego el ambiente otra vez. Es como que es una obra como para comenzar el día, ¿sabes? Comenzar el día, te vas caminando al trabajo, te pones los audífonos y empiezas a escuchar esta obra. Me encantó, simplemente espectacular. Yo 10 de 10 a los Jaivas, todas sus obras, y espero poder aquí subir todo, que son 20 trabajos discográficos que tiene y espero poder subirlos todos, ya sabéis, dejarme siempre en los comentarios todas las que no tengo y las que no he subido, recordármelo en los comentarios. Excelente trabajo de los Jaivas y Violeta Parra. Para mí, excelentes artistas que algún día quisiera poder ver en vivo. Y gracias a ustedes por haberme presentado estos artistas, porque sin ustedes yo no conocería parte de las artistas, de los artistas que pues subo en mi canal. Es gracias a ustedes. Así que siempre estaré agradecido por todo el apoyo que me dais. Y ya sabéis, dejar todo en los comentarios. Si no estáis suscritos, suscribirte. Activar esa campanita, dejar todos los comentarios, dar like, compartir. Que nos vemos en la próxima. Me encantó cómo ellos meten esos instrumentos de aire con el piano y la guitarra. Es increíble, es lo que más me gustó de esta obra. Así que ya sabéis, nos vemos en la próxima. Bye.